Hola a todos. En este vídeo realizaremos un ejercicio sobre integrales definidas. Dada la función f de x igual a 3 partido de x más 1, nos piden que calculemos la integral entre 0 y 2 de x f de x de x. Vamos a escribir esa integral. Integral entre 0 y 2 de x por f de x. Y entonces vamos a sustituir la expresión de f de x. Tenemos la integral entre 0 y 2 de x por, y ahora, f de x, que es 3 partido x más 1 de x. Bueno, este x lo podemos partir por 1 y entonces hacer la multiplicación de fracciones que tenemos en el integrando. Esto sería la integral entre 0 y 2, raya de fracción, arriba x por 3, 3x, abajo 1 por x más 1, x más 1. De x. Y entonces, pues tenemos que calcular esta integral definida. Bueno, en primer lugar, observa que vamos a integrar una función. Como ya hemos utilizado f de x, pues vamos a llamar a esta función g de x. Esa función, pues no nos dice nada tampoco de la f de x, entonces su dominio es el máximo subconjunto de R, donde su expresión tiene sentido, y observa que el dominio de g, pues es R, excepto pues aquellos valores que anulan el denominador. X más 1 se anula en menos 1, o sea, R excepto el menos 1. Y observa que el intervalo de integración pues es el 0, 2. Entonces, bueno, este menos 1, que es el que da problemas, pues no pertenece, si quieres vamos a ponerlo aquí, no pertenece a ese intervalo y por lo tanto, pues tenemos dentro de la integral, un cociente polinomios es una función continua, definida en todo ese intervalo, y por lo tanto podemos calcular sin problemas esa integral definida. Entonces nosotros vamos a utilizar la regla de Barrow, y para ello lo que vamos a hacer es en primer lugar obtener una primitiva de esa función. Entonces, para obtener una primitiva vamos a calcular la integral indefinida, que ya sabes que es el conjunto de todas las primitivas. Calculamos la integral de 3x partido x más 1 de x, y entonces, pues en primer lugar, la derivada del de abajo, x más 1, eso te queda 1. Entonces, para tener 1 arriba, para poder aplicar la fórmula de integración relativa al logaritmo, ya sabes que es integral de dt partido por t igual al logaritmo n' valor absoluto de t más t, variando en r, necesitamos que la derivada del de abajo está arriba. La derivada del de abajo es 1, podemos sacar el 3, pero la x que tenemos ahí pues no la podemos sacar, y por lo tanto, pues directamente por esta fórmula no sale esa integral. Entonces hay que hacer algo más, y entonces observa pues que el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 1, y entonces en esos casos lo que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Entonces dividimos 3x entre x más 1, ordenamos y completamos el dividendo, 3x, ponemos más 0 y ahora dividimos entre el denominador x más 1. Entonces dividimos los monomios de mayor grado, 3x entre x, esto cabe a 3, lo ponemos aquí, ahora 3 por más 1 te queda 3, ahora 3 por x, 3x, cambiamos de signo. Y esto nos queda pues aquí un menos 3, porque esto se va. Entonces ya hemos terminado con la división. Ya sabes que dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Si dividimos en las dos partes por divisor, tenemos que dividendo partido divisor sería igual a divisor por cociente partido divisor. Serían los divisores, te queda cociente más resto partido divisor. Y si aplicamos esta fórmula a nuestra división, obtenemos que dividendo, que es 3x más 0, o sea 3x partido divisor, que es x más 1, es igual a cociente, que es 3, más resto, que es menos 3 partido de divisor, que es x más 1. Entonces observa que hemos obtenido una expresión del integrando que vamos a sustituir ahí. Tenemos que la integral de 3x partido x más 1 de x sería la integral de esto de aquí, integral de una suma, suma de las integrales. Tendríamos la integral de 3 de x más la integral de menos 3 partido x más 1 de x. Y entonces, bueno, aquí tenemos la integral de 3 de x, es 3x. Y ahora
De aquí, de esta segunda integral, podemos sacar el menos 3 fuera, partido de x más 1 de x, y esto te queda 3x menos 3, y ahora la integral de 1 partido de x más 1, la derivada del de abajo de x más 1, como hemos visto antes, es 1, pues que la tenemos arriba, y eso directamente sería el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador. Esto más c, c variando en r. Y entonces, pues aquí aplicamos la regla de Barrow en nuestra integral, pues consideramos una primitiva con c igual a 0, que es lo más sencillo, puedes considerar la que quieras, pues ponemos entre corchete 3x menos 3 logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1, esto entre 0 y 2. Entonces voy a borrar lo de abajo, así que si quieres repasarlo pulsa pausa, borro. Entonces esto nos quedaría, vamos a seguir por aquí abajo, sustituimos el 2 menos sustituimos el 0, sustituir el 2, pues tendremos 3 por x que es 2, menos 3 logaritmo neperiano del valor absoluto de x que es 2 más 1, y ahora menos sustituimos el 0. Menos afecta a todo, ponemos entre paréntesis 3 por x que es 0 menos 3 logaritmo neperiano del valor absoluto de x que es 0 más 1. Genial, entonces esto te quedaría 3 por 2 que es 6 menos 3 por el logaritmo neperiano, ahora valor absoluto de 2 más 1, 2 más 1 es 3, valor absoluto de 3 es 3, y ahora menos entre paréntesis si quieres pues 3 por 0 es 0 menos ahora 3 por logaritmo neperiano, valor absoluto de 0 más 1, 0 más 1 es 1, valor absoluto de 1 es 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, esto sería por 0. Entonces esto nos quedaría, fíjate que todo esto es 0, entonces solo nos quedaría la parte de delante, 6 menos 3 logaritmo neperiano de 3, aquí pues podría sacar factor común de 3, ¿eh? Porque 6 es 2 por 3, si quieres, y si no, pues lo dejas así. Otra opción también sería pues escribir una expresión aproximada del logaritmo neperiano de 3 y realizar esa operación. Si te hiciera falta para algo, pues podrías hacerlo. Y como digo, pues nosotros vamos a dejar así el resultado. Y tú, pues si quieres hacer alguna cosilla más con ello, pues ya está. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta. Y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás un montón de vídeos de secundaria, de bachillerato, de segundo bachillerato, selectividad y también de universidad. Cuando llegues, todo explicado paso a paso, lo vas a entender a la perfección. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.